¡Buenas! Vengan para acá. Aprovecho para saludar por allá al equipo rojo que está instalado. Si quieren, en cualquier momento están invitados también. De verdad, felicitaciones por haber ganado la Villa Hexatlón. Aparte, ganaron por primera vez el juego por la familia. Bien, el palo encebado por $5,000. A ver, quiero dejar algo claro. Querido Kenny Ochoa, vas a ser espectador, no puedes jugar porque obviamente tienes el yeso preventivo. Ya vas a estar bien y vas a tener la oportunidad. También Susana, obviamente, cuidándote de ese brazo izquierdo porque tienes algunos puntos de sutura ahí, no queremos que se te abra. Pero Vaquero, tú sí puedes participar. El equipo médico de Hexatlón Estados Unidos considera que esta actividad no te va a hacer daño. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener 8 atletas participando, es decir, que vamos a tener 4 parejas. La pareja que suba, la que logre derribar esa bandera, traer esa bandera, se va a llevar $5,000. ¡Vamos ahí! ¡Ahora sí! Ahora bien, primera pareja, Valeria Sofía Rodríguez y Yoridán Martínez. Es importante recordar que cada pareja va a tener 2 minutos para tratar de subir a lo más alto del palo encebado. En ningún otro lugar vas a ganar $5,000 en 2 minutos, por lo cual es algo que realmente queremos cada uno de nosotros. A la misma vez es muy, pero que muy difícil. Ok, 3, 2, 1. Ahí está la rebelde. Comienza la primera pareja. La rebelde trata de limpiar el palo encebado. ¡Bien, rebelde! ¡Bien, rebelde! Ahora sí, rebelde, venga. Ya Yoridán y yo teníamos algo planeado. No se dio lo que teníamos planeado. ¡Les queda un minuto! ¡Les queda un minuto! ¡Les queda un minuto! ¡Vamos, Yoridán! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Yoridán! ¡Emanuel! ¡Vamos! ¡Llénalo más! ¡Llénalo más! ¡Llénalo más! Pasamos un momento espectacular. Emanuel nos tiró harina en la cara. La harina era para el palo. No volvemos a confiar en Emanuel. Le quedan 30 segundos. 30 segundos. Por $5,000. Emanuel, estuvo. O sea, mi cara, el pelo, hasta empecé a toser desde la harina que me había entrado en la boca. O sea, un total desastre. ¡No! 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pero pienso que hicimos un desempeño increíble, Valeria y yo, porque también subimos bastante alto. Desafortunadamente no llegamos al tope, pero bueno, esperemos que para la siguiente sea así. 3, 2, 1. Comienza a rodar el tiempo. Agáchate más, Will. ¡Venga, Horacio! ¡Vamos, Horacio! ¡Nada fácil! Horacio, ¿está complicado? Demasiado. ¡Siga adelante! Horacio, pon harina en los... Llévate la toalla. Wilmary arriba, Wilmary arriba. A ver. Sube los pies. Es imposible. Cuando pidan harina me avisan. ¡Vamos! Eso. Horacio, trata de subirte y la empujas con tu cabeza. ¡Vamos, Will! ¡Ciérralo todo! ¡Ya casi lo alcanzas, Will! Sigue rodando el tiempo. Eso me hace sentir bien, me lo disfruté y me he reído
como nunca, me lo disfruté al máximo porque no es una competencia. ¡Dale, vamos! ¡Vamos! Dale. La fuerza de las piernas de Wilmary. 20 segundos. ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡No puedes! Ha sido lo mejor que yo he podido vivir en Hexatlón, contando mi quinta temporada y esta nueva de All Star. Para mí ha sido lo mejor que yo he podido hacer. ¡El aplauso para la tercera pareja! ¡Venga! Claudia Martínez, la mexicana de San Antonio, Texas, y Emmanuel Plátano Power. Plátano Power. De Brooklyn. Miren los guantes, parecen los guantes de un peleador de artes marciales mixtas. Ok, posición. Venga, venga. Posición Plátano, posición Claudia. Ok, 3, 2, 1. 2 minutos para esta pareja también. Quítate, Claudia. Hey, súbete a sus hombros. ¡Ey, empújalo! Esto está complicado. Esto está complicado, ¿verdad? A ver, a ver. Está corriendo el tiempo, querido Plátano. No. Pide espacio. No. Claudia. ¡Vamos, Plátano! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Párate, párate! Claudia, por lo menos, por lo menos estás trabajando las piernas. A ver, dale. ¿Qué? Claudia, Claudia, de hecho. Dale. Vamos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Qué desastre! ¿Para quién le echó en el pelo? ¿Para quién le echó atrás? ¡Dale! ¡Un minuto les queda! ¡Un minuto les queda! ¡Vamos! ¡Sube la plátano, súbete! Ahora, ahora, con tus manos, plátano. Ahora por los pies, plátano. Sube. Vamos, puedes, Claudia. Empuja. Vamos, Claudia. Vamos. Ya viste. Está súper difícil. Ella, mira. Claudia, usa los pies. Eso, nomás como. Cansancio absoluto. Venga. 15 segundos. No. Si llega, si llega. Dale, dale, dale. Si llega, dale. Si llega, dale. No, no, no. Está loco. Dale, plátano. Plátano. Como si estuviera tumbando copa. Al pasar ya dos parejas, pues me tocó con Claudia. Ya estaba un poquito más fácil, ya la grasa era menos, pero aún así nuestras estrategias no sirvieron para nada. Bueno, están listos. Señor. Raquel y el vaquero. Por $5,000, 2 minutos, la última pareja, ya. ¡Vamos! Comienza a correr el tiempo. Bien, bien, bien. El hombro. Sube, sube, Raquel. Bien. 1, 2, 3. Ya estás ahí, ya. Ya. Ahora sí, ahí es. ¿Tres? ¡Vamos, vaquero! ¡Vamos! 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 ¡Sí, vaquero! ¡Vamos! ¡Sí, vaquero! ¿Qué es esto? ¡Te dije! ¡Familia Escalón! ¡Familia Escalón! ¡Nadie lo sabe! ¡Vamos! ¡Familia Escalón! ¡Ahí está el vaquero! ¡Momento histórico! ¡El vaquero puede hacer historia! Raquel nuevamente, que adopta la posición, el vaquero nuevamente en los hombros. ¡Vaquero, yo voy a! ¡Se asoma Kenny! ¡Un minuto! ¡La toalla te ayudó!
usa trata de caminar. Trata de tirarle el palo. La camisa. Para que... ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, que no me pega! ¡Ya se pega! ¡Raquel, intenta! ¡Oye! ¡Dale, Raquel! ¡Dale! ¡No te rindas, vamos! Llegaste lejísimo. Mi pareja favorita, hablando de desempeño, fueron Kelvin y Raquel. ¡15 segundos! ¡Dale, Raquel, dale! ¡Raquel, estaba subiendo, bro! ¡Raquel, sube, sube! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Por qué no, Raquel? ¡Venga! ¡Dale, Raquel! ¡10! ¡Corre! ¡Vamos! ¡9! ¡Dale! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡Vamos! 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 ¡4! ¡3! ¡Sube, sube! ¡2! ¡Tiempo! Casi, casi logramos llegar a la cima. Nos quedamos a muy poco. Pero bueno, fue divertido la experiencia. Creo que pues, se ve muy fácil desde cuando está uno abajo hasta que uno lo intenta y es cuando se complican las cosas.